ahorita yo pienso que después de este partido, espero que mis jugadores se hayan dado cuenta de que competir con una selección como Estados Unidos en este momento, especialmente la generación que ellos tienen, una generación muy buena. A pesar de eso, venimos aquí, nos paramos bien. Creo que fuimos, más que todo, inteligentes tácticamente, pero a la misma vez manejamos algunas partes del partido. Creo que nos está faltando un poquito más de jerarquía, porque el error que nos cuesta es un error de nosotros, básicamente. Es una pelota filtrada que no lleva mucho peligro, pero te equivocas y te cuesta el partido. Pero en general, bien, creo que el equipo se portó bien. No tuvimos ningún miedo o temor de Estados Unidos. Tratamos de competir, obviamente. Ellos tienen muy buenos jugadores, es un equipo muy fuerte. Pero al final creo que no me voy satisfecho porque perdimos, pero sí por el empeño y el esfuerzo que ellos pusieron, y más que todo para que ellos se den cuenta que sí podemos competir. Ya empezamos a competir ya con los más grandes. Ganar, no hay otra. Tenemos que ir a Honduras y tratar de sacar el gane. Ya no podemos dar el lujo de estar empatando o perdiendo. Esa es la realidad. Creo que el análisis para nosotros hoy, lo acabo de decir, creo que fue positivo. Creo que tuvimos, no fuimos una selección fácil para Estados Unidos. Si no me equivoco, México vino a Estados Unidos, perdió 2-0. Nosotros salimos de acá 1-0. Y creo que nos, en este momento creo que lo que nos, a veces nos hace falta y nos perjudica son los detalles pequeños. Porque hoy la jugada que pasa por el gol que nos hacen es una jugada que nos llevaba mucho peligro, pero que no podemos resolver en el momento adecuado. Entonces a veces eso te pasa a factura, a veces es jerarquía, a veces experiencia, pero son detalles que con un equipo como Estados Unidos, que tiene jugadores muy buenos, no te puedes dar ese lujo. Pero quitamos eso, yo creo que competimos bien. Creo que poco a poco nuestros jugadores se van dando cuenta que sí pueden competir cuando ellos están enfocados, cuando ellos básicamente creen en ellos mismos. Y esto ha sido para mí importantísimo. Pues yo creo que, no sé si en nuestro país creían que nos iban a golear 2-3-0, 4-0. Si tuvieron un par de oportunidades ellos, pero no fue un partido donde te podría decir que Estados Unidos dominó totalmente, porque no lo viví de esa manera. Pero al final se pierde y estamos en una situación delicada, porque hoy ya no podemos ya perder ningún partido. Mira, yo creo que en general tuvimos un par de oportunidades, especialmente en el primer tiempo, pero también no es suficiente para poderle ganar a Estados Unidos. Ahora, en el esquema táctico, en la manera que nos paramos, creo que fue un partido bastante, hasta te podría ser un poco balanceado, porque a Estados Unidos le costó el ganar muchas jugadas. Yo sé que cuando salimos, algunos comentarios en El Salvador eran que tal vez veníamos acá y mínimo iba a ser 3-4-0, pero creo que nuestros jugadores se comportaron bien. Nos sigue faltando la contundencia, nos sigue faltando estar atento a los detalles, porque el gol de Estados Unidos hoy es un detalle. Nos equivocamos, no podemos resolver con la pelota lo que teníamos que hacer adentro del área nosotros, y llegamos tarde al cierre y nos hace el gol el lateral izquierdo de ellos. Entonces son cosas que nos han afectado durante toda la octagonal, y hoy no fue la excepción. Pero al final, haciendo todo el recuento del partido, creo que nuestra selección se comportó de una manera muy brava, una manera muy mucho valor, que creo que eso hay que valorarlo, porque a pesar de que perdimos, ya no somos en la selección que viene y le van a meter 3-4-5-0 y le pasan por arriba. Eso ya, yo creo que eso ya lo dejamos atrás. Hoy lo que tenemos que mejorar es, una vez más, la contundencia, crear más oportunidades de gol, tener más confianza con la pelota, porque eso es lo que te da el crear más oportunidades. Pero en general, no puedo recriminar a mis jugadores, porque creo que se comportaron bien. ¿Aló?
Me escuchen. No, pues sintió que entró bien. Esta noche, este juego fue muy especial para mí y este equipo. Yo tengo una gran historia con Estados Unidos y que jugué con ellos de joven. Entonces, esta noche jugando contra ellos fue una noche que nunca voy a olvidar. Pero la única cosa es que no ganamos y yo quería para esta selección y este equipo a ganar contra Estados Unidos, porque ya sé que ellos están en un gran equipo, tienen buenos jugadores que jugué con ellos de joven, pero ahorita me siento bien que estoy jugando el juego que está ayudando el profe y ayudando a mis compañeros también a mejorar todos.